En el año de 1992, la encrucijada es decretada estatalmente como área natural y típica, tipo ecológico, manglar zapotón. Posteriormente, el 5 de junio de 1995, el gobierno del estado la recategoriza como zona sujeta a conservación ecológica y un día después es decretada federalmente como reserva de la biosfera. Posee una superficie de 148.868 hectáreas. Bueno, principalmente aquí como es un área natural protegida, lo importante es de que las comunidades igual conozcan la importancia ambiental, social, económica y cultural de esta zona, ¿no? O sea, tratar de integrar un poco, no solamente enfocándonos en la parte ambiental, ¿no? Para de esa manera generar conciencia y pues conocer realmente por qué son importantes los ecosistemas que tenemos acá dentro de la encrucijada, en este caso ya sea el manglar o el que somos zonas de humedales. Llevan a cabo varios proyectos de desarrollo sustentable para el manejo de recursos naturales, como el de iguana verde, viveros forestales, peje lagarto, así como la protección de las tortugas marinas y de vigilancia en toda el área de la reserva. Se está generando una cultura de respeto a la dinámica propia de la naturaleza, siendo la educación ambiental la herramienta fundamental para todas las acciones que se desarrollan. Aquí lo importante es pues conocer de que realmente nosotros formamos parte de este mundo vivo, pues no sentirnos ni alejados ni ni con cuestiones así de más de prohibir cosas, ¿no? Sino de aprender a valorarlas para que pues nosotros sepamos que por algo están, ¿no? Y en este lugar se está generando una cultura respecto a la dinámica propia de la naturaleza, siendo la educación ambiental la herramienta fundamental para todas las acciones que aquí se desarrollan. Una buena noticia, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO entregará a México el premio Michel Batiste 2008 por sus esfuerzos para conservar a la Reserva de la Biosfera La Encrucijada en Chiapas. El premio Michel Batiste fue establecido por la UNESCO y se reconoce internacionalmente los esfuerzos de protección, mantenimiento, restauración, aprovechamiento sostenible y manejo del medio natural. Este reconocimiento, insisto, ha sido el fruto del trabajo de muchos años, de mucha gente. Hay un equipo de trabajo muy comprometido con la gente que vive aquí, con la institución, con la gente que vive en las comunidades promoviendo su desarrollo. Y este reconocimiento nos alienta y nos compromete, sobre todo también a seguir desarrollando este tipo de trabajos, a seguir innovando acciones de manejo, a seguir realizando proyectos coordinados con diferentes instituciones para lograr y buscar la conservación, la protección de los recursos que aquí existen, pero también buscar y promover el desarrollo de la gente, un desarrollo que sea compatible con la riqueza que aquí hay
y que pues que nos sirva a todos también para generar ideas y para desarrollar nuevos proyectos. Así que ya lo saben, este lugar es único y de tal importancia para la humanidad. Así que conózcalo y cuídelo. Desde el Soconusco para el mundo, soy Josué Herrera y nos seguimos viendo en una próxima emisión de Soconociendo. Recomiendo que llegue hasta el municipio de Capetagua y siga hasta la zona baja. Ahí vamos a ir más con el Capetagua. Le recomiendo que llegue al municipio de Acapetagua y siga hasta la zona baja hasta llegar al lugar conocido como el embarcadero de la casa. Sunshine, pour your sweetness over me.